¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este plato abierto, lleno como siempre de contenidos pensado para ustedes. Pero si hay alguno que no le acaba de gustar o alguno que creen que debería incorporarse en el programa, saben que hay un correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com, donde estamos atentos a sus intereses. Saben que también estamos en Facebook y en Twitter. Así pues, todas las quejas, dudas y sugerencias que tengan también hacia nosotros, ahí las pueden dejar. ¿Saben que Vigo se ha convertido en poesía durante esta semana y todavía explotará más durante el fin de semana? Enseguida hablamos de eso, nos vamos hasta el Teatro de la Fundación, pero antes nos vamos a los Estados Unidos. Joder, abuelo. Así que eso significaba la matrícula de tu coche. Las coordenadas de Arizona. Vigópolis se ha ido de viaje y ha regresado para recalar directamente en Localia Vigo. Ahora sabrán por qué. Fabián Figueroa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Arizona. Arizona, Albuquerque, Nuevo México, bueno, toda la zona de este a oeste. Hablábamos de hace unos meses de este viaje, cuando realmente estabais aterrizados antes de montar todo este trabajo que, les adelanto, van a poder ver en Localia Vigo Televisión este mes de diciembre, pero ahora está todo preparado para estrenar. Mañana ponéis los focos sobre esta nueva serie web, esta road trip, con una gran fiesta de cara a que nos abra el gusanillo para ver esos próximos 10 capítulos. Pues sí. Bueno, decir que realmente presentamos el proyecto, que es Vigópolis Road Trip, que es una serie web, uh-huh, que se llama El Viaje, y luego todo lo que ha pasado durante el rodaje lo hemos trasladado como making of, mezcla documental, con entrevistas también de gente que nos hemos encontrado por Estados Unidos, como vigueses, gente del medio audiovisual, del cine. O sea, todo es imposible. Yo le estaba diciendo que no así a Fabián, no, con la cabeza mientras hablaba, porque yo recuerdo cuatro anécdotas que contabais Piño Prego y tú al regreso del viaje, y entiendo que mucho habéis tenido que condensar en ese proyecto para que podáis contar todo lo que habéis vivido allí. ¿Qué anda dejas a dos gallegos sueltos en Estados Unidos y la que te montan? No, y aparte, se lo decía antes a gente con la que estaba hablando, que es muy difícil hacer un documental porque hay muchas cosas que queremos incluir y cosas que no se pueden contar, lógicamente, de lo que ha pasado, porque bueno, imagínate, siete personas metidas en un coche durante muchas horas, conduciendo de noche, de día, grabando. Hay de todo ahí. O sea, material de uno que graba con el móvil, el otro que graba con su GoPro, otro que graba con una cámara, o sea, quiero decir, de digital. Entonces, hay millones de anécdotas de cada cosa. Lo que pasa es que todos no lo podemos meter, porque si no, yo creo que nos echan de aquí de Vigo, nos cortan, nos ponen un cartel y no volvemos a entrar. Bueno, pero una gran obra y sobre todo un gran artista, que también en el mundo audiovisual hay muchos artistas, se muestra, se escenifica, realmente se ve por eso, por lo que sabes dejar de decir y por cómo eres capaz de condensar el buen material, el bueno de verdad, en relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, yo le contaba, quiero decir, un tema que nos pasa cuando estamos montando, que montamos Piño Prego y yo, sí. Entonces algunas partes las monta él, otras monto yo, vamos cambiándonos y le digo, no, esa parte mía no la pongas. Y le pasa viceversa, al revés. Es malo de ser protagonista a la vez que estar detrás de la cámara, claro, ¿no? Entonces a uno le ha gustado, no, pero estás fenomenal. No, eso no lo saques. Entonces es como una pelea de lo que sí, lo que no. Estoy segura de que no os habéis dejado el uno al otro censurarnos demasiadas cosas. Estoy segura de que lo bueno lo vamos a poder ver. Sí, yo creo que sí. Lo habéis defendido a muerte. Sí. Oye, acabamos de ver ahí el cartel de la presentación. Uh-huh. Va a ser mañana en Plaza E. Cuéntame. Pues mañana hacemos una presentación en la Plaza Elíptica. Yo no sé si esto es bueno anunciarlo, porque creo que no quedan invitaciones. No, es que no hemos podido anunciarlo, realmente, porque es un poco un pase privado para equipo técnico, patrocinadores, alcaldía, ayuntamiento. Y entonces lo que vamos a hacer es, con las poquitas que nos quedan, sortear algunas en la página web, que bueno, luego diremos si la gente entra en Vigo por el socio de calidad en Facebook y le da me gusta, bueno, ahí esta tarde colgaremos para hacer un sorteo para poder dar dos invitaciones dobles.
Repite el mail. La página de Facebook es Vigópolis Ocio de Calidad. Bueno, aparte de esa página de Facebook y de la página web, hoy pueden entrar para conseguir esas entradas, pero después olvídenla, literalmente, porque la serie no hace falta que la vean en internet, sino que la van a ver en localidad Vigo. Sí, pues la verdad que sí, a partir de diciembre se estrenará también en la web, como acabas de decir, y aquí, en vuestra casa. Ya me extrañaba a mí, yo que no tengo capacidad de decisión para estas cosas, ahora que no me escuchan los jefes, que esta colaboración no se hubiera iniciado antes. Pues sí, es una pena, la verdad. La verdad que sí. Porque... O ha dejado de serlo. Más bien, ha dejado de serlo. Ha dejado de serlo, claro. Pero bueno, nunca es tarde. Entonces, bueno, hemos llegado a un acuerdo interesante para todos. La verdad que es un producto que es en el que mostramos Vigo y yo creo que qué mejor sitio para mostrarlo que aquí también, ¿no? En localia. ¿Y qué nos deparan esos 10 capítulos? Pues de todo. La verdad que la historia es un personaje que vive en Vigo. Resumo así muy rápido, ¿sí? Se muere su abuela, el único familiar cercano que le queda, entonces decide irse a Estados Unidos a buscar a su abuelo, porque se marchó hace muchos años y se separó de su abuela y se perdió en Estados Unidos. Entonces, con cartas que encuentra en casa de su abuela, algunas pistas, empieza a encontrar cosas que lo llevan a un destino, de ese destino al otro, del otro al otro, y le van ocurriendo cosas al personaje por el medio que son pues interesantes y la verdad que... Es muy atractiva la serie visualmente también, porque hemos rodado los mejores sets naturales que hay. Imagínate esas carreteras de Arizona, Nueva York, y o sea, quiero decir, creo que no hay sets naturales más bonitos que Estados Unidos. Y he de decir que, lo dije antes, que estuve en la radio, que en Galicia tenemos esa parte que no la sabemos aprovechar. Y también por eso mostramos las dos partes, América y Galicia. De todas formas, en la primera... Así me van a matar a mí ahora por decir... En la primera serie web que realizabais desde Vigópolis, en la que también habíamos hablado aquí, cierto es que utilizabais no solo Galicia como escenario, sino Vigo, la ciudad, y podíamos ver hasta persecuciones policiales muy a la americana, todo hay que decirlo, en plena ciudad de Vigo. Yo creo que de aquella revolucionabais la ciudad, hoy lo que intentáis revolucionar es también la televisión a través de esta historia que está en los dos lados del Atlántico, como muchos vigueses han estado durante muchos años y muchas familias a ambos lados. Una historia más que real que continúa también, entiendo yo, ejemplificando un poco el sentir de los vigueses. Es que para nada habéis tenido que buscar, como seguramente tendría que buscar un murciano, un argumento estrambótico para iros a rodar a los Estados Unidos. Es lo más normal del mundo, creo que el abuelo haya emigrado a América. Es que es lo más normal. Yo tengo familiares en Estados Unidos, muchos. Es más, parte del documental va basado en eso. Quiero decir, hemos buscado gente, por ejemplo, tenemos una psicóloga que vive en Nueva York, que hemos entrevistado, que es de Vigo, y nos ha contado cómo vive allí, cómo es su vuelta a Vigo cuando viene de vacaciones, lo que echa de menos, gente por todos los sitios que hemos parado y hemos podido, hemos entrevistado a gallegos y sobre todo vigueses. También gente del medio audiovisual, actores en Los Ángeles, gente relacionada con el Circo del Sol, nos han contado experiencias para mí maravillosas, que no sabes hasta que una persona de tan de cerca te cuenta cómo es la vida, por ejemplo, de un circo, yo no la sabía. Y de ahí surge ese doble proyecto, que era imposible contar una historia sin poder elaborar también la otra. Es que era como dos ficciones, era como la ficción que estábamos haciendo y por otra parte digo, es que hay otra historia paralela a esto. Bueno, yo no quiero desvelar nada, de hecho no he visto el primer capítulo, yo voy a esperar mañana ese pase al que no podré asistir, me da muchísima rabia. ¿Vais a tener fiesta después, además? Sí, porque como tenemos mucha gente, que incluso amigos, que se van a quedar fuera del estreno de mañana porque no podemos, porque no tenemos aforo, ¿no? Porque no queramos. Vamos a hacer una fiesta después a partir de las 11:50, entonces decir la hora 11:50 y luego 12, y luego te explico por qué. En el ensanche, entonces vamos a preparar el local con unas pantallas para poder proyectar también allí, con un grupo en directo y, bueno, continuar la fiesta. ¿11:50? 11:50, sí. ¿Sabes por qué? Porque el diseñador le dijimos, es a las 12 la fiesta, y dijo, no puedo poner 12 de la noche. Porque ya sería el día siguiente. Porque es el 22, vamos a confundir a la gente.
Iba a pensar que es el sábado, digo, bueno, pues tiene razón, mira, 11:50. Oye, que esto es pensar mucho, que tiene toda la razón. Sí, sí, tiene toda la razón del mundo, que nunca nos habíamos fijado pero, en eso. Pero, bueno, pues 12 de la noche, 12 ¿no? De la noche, decimos, sí, 12, 12 viernes, de la noche. Bueno, 11:50, el viernes, decía yo, empezaba antes la frase, no he visto ni siquiera el primer capítulo, pero estoy segura, sin querer adelantar nada, porque ya les digo que no lo sé, que en el último capítulo habéis dejado el final abierto para poder volver a rodar a Estados Unidos. A Estados Unidos no. ¡Anda! Pero algo me vas a contar. Algo sí, pero no a Estados Unidos, sino ¿a dónde que... tienes ganas de viajar, Fabián? No, bueno, viajar. Yo la verdad que estoy... Por mi trabajo estoy cansado de viajar, viajo bastante, entonces... Me gustaría quedarme más tiempo en Vigo. Sí, ok. Porque, sí. Pero sí tiene una trama que continúa de una forma como termina el último capítulo, queda súper arriba el personaje y queda como diciendo, madre mía, o sea... Hay otra parte, puede ser Europa. Bueno, pues lo dejamos así. Mañana preestreno, un pase privado en una fiesta algo más abierta y a partir de diciembre podrán ver esa serie aquí en Localia Vigo Televisión. Fabián, yo espero verte antes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un besiño. Y ustedes no se me vayan porque enseguida vamos a seguir en los Estados Unidos porque saben ustedes que el Kerouac se fue hasta Nueva York pero ha vuelto a Vigo este año más intenso si cabe que en otros. La poesía está explotando literalmente la ciudad. Pero antes nos vamos a Fundación para hablar de cuentos y de cuentas. De la base de cuatro cuentos tradicionales, el Rey Midas, la gallina de los huevos de oro, la princesa y el sapo y barba azul, la compañía Zarándula pone en escena estos días una obra teatral en la que a través de su protagonista, una niña de 11 años, los más pequeños asimilan de forma eficaz conceptos de educación financiera que a priori pueden ser difíciles de asimilar, como es el caso del esfuerzo, el ahorro o la inversión. Se le apareció uno a la abuela de mi amiga, se quedó muda de golpe y se le volvió el pelo blanco. Vaya, esas historias sí que te las crees y lo que te cuenta tu tío no. Con esos cuatro cuentos se articula el mensaje de cómo los niños no se tienen que dejar llevar por lo fácil que pueda parecer pues sacar dinero de un cajero automático o perder tu independencia como consecuencia de que puedan pintar algo muy fácil y muy sencillo como Barba Azul, por ejemplo, pero que el mensaje sea capaz de llegarles a ellos y que además los profesores puedan aprovechar la experiencia de poder trabajar y seguir trabajando eso en el aula con las guías didácticas que tienen preparadas para ello. Valles y montañas interminables, cruzar ríos tan grandes como mares, huir de temibles asaltantes de caminos. Una obra financiada por la Fundación Abanca para que los niños de hoy asuman conceptos útiles el día de mañana, cuando sean consumidores adultos. La obra se representará en el Teatro a Fundación hasta el próximo viernes 28. Después iniciará una gira por otras ciudades de Galicia. María, he recorrido más de medio mundo para llegar hasta aquí, hija. Nunca avisas cuándo vas a llegar. Te presentas y punto. Oye, tío, ¿ahora dónde has estado? ¡Oh! ¡En un lugar inexplorado! Lejos de cualquier otro sitio. Supe por él por un antiguo mapa que compré en una extraña tienda de París. ¡Hola! Siendo de la base de cuatro cuentos tradicionales, el Rey Midas, la gallina de los huevos de oro, la princesa y el sapo y barba azul, la compañía Zarándula pone en escena estos días una obra teatral en la que a través de su protagonista, una niña de 11 años, los más pequeños asimilan de forma... Continuábamos, les decíamos al comienzo del programa que íbamos a seguir en Nueva York, porque si antes hablábamos de Vigópolis, ahora hablamos de un festival, el Kerouac, que, bueno, podemos decir que tiene sus orígenes en Nueva York, pero sobre todo que de Vigo se fue a Estados Unidos en la última edición y que ahora ha regresado con más fuerzas en esta sexta edición que ha hecho literalmente que la poesía explote en la ciudad. Hoy veíamos en grandes globos, lo pudieron ver ustedes en el informativo, cómo la poesía volaba literalmente por el cielo de Vigo, pero es que cada verso está en sus calles y tenemos casi a un poeta en cada esquina. Hoy nos hemos traído dos al plató, en este caso a Marcos de la Fuente. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Director, poeta, activista cultural, agitador cultural, que creo que te gusta más. Agitando. Marcos, y cuéntanos, explícanos a quién nos traes, porque nos traes a Steve directamente de Nueva York. Bueno, Steven Tilicardi, que está aquí a mi lado. Uno de los poetas del Bowery Poetry, una de las instituciones que lucha por la palabra hablada y por la poesía en la ciudad de Nueva York. Y bueno, invasión poética en toda regla. Este año ya 6 años llevamos de Festival Kerouac y por fin ha explotado y ha inundado de poesía las calles de Vigo.
queremos un Vigo más poético, queremos una ciudad poética, queremos que la poesía sea un estandarte cultural y también económico, porque puede hacer muchas cosas por nosotros de la ciudad, y para eso estamos luchando con todas nuestras fuerzas. El Corte Inglés, Plaza del Rey, un coche que como que no estamos acostumbrados a las elecciones aquí, con el típico altavoz, pero del que no salen consignas, o no consignas políticas, sino consignas para la vida, del que salen poesías, escenarios, la calle. Estáis absolutamente en todos los lugares, estaréis por tierra, mar y aire, como quien dice, porque mañana toca barco, hoy tocó tierra y tocó aire también con esa suelta de globos. Sí, se trata de impregnar a todos los vigueses y viguesas con este toque poético, con esta nueva sensibilidad, con esta magia, ¿no? Nos quejamos muchas veces de que Vigo es una ciudad gris y aburrida. Hay que desterrar por completo ese cliché. Vigo es una ciudad fresca, es una ciudad moderna, es una ciudad divertida, y para nosotros la poesía es magia. La poesía es una forma de arriesgarse, de perseguir tus sueños, de ser aventurero y de posicionar a nuestra ciudad en el mapa poético, pues nacional, incluso mundial, porque Nueva York ya tiene noticias nuestras. Yo sé que Vigo no es una ciudad gris ni aburrida, sé de todas formas que este evento, primero que hacía falta, pero que segundo que yo creo que es una ciudad tan receptiva que va a seguir creciendo, pero bueno, ya que tenemos a una persona que es de fuera, vamos a preguntarle qué le parece Vigo. Saben que, bueno, no es que tengamos recorte de personal, pero no es habitual que tengamos un traductor en plató, de manera que Marcos se ha comprometido a hacer de traductor simultáneo. Vamos a ver cómo sale esto. Y hombre, Marcos, primero preguntémosle a Steven que qué le parece Vigo, si realmente somos tan receptivos como nos creemos. You like Vigo? Is good? Oh, I'm in love with the city. It's gorgeous. Bueno, ¿y qué te parece, qué le parece a Steven que hayamos o hayáis buscado a un autor neoyorquino precisamente para dar nombre y para encabezar este festival? Yeah, how do you think about we organize a festival for Kerouac and Beat Generation? I think it's important, and I think I wish more cities did it. Bueno, dice que le ha encantado Vigo, ¿no? Y bueno, cree que es importante, ¿no? Que otras ciudades se preocupen por eso. Es de importante el que estén en Vigo y sobre todo que hayáis conseguido, Marcos, yo no sé cómo lo hacéis exactamente, bueno, sé que habéis estado en Nueva York, sé que allí os habéis codeado con grandes artistas, pero es que no únicamente de vos habéis traído nombres importantes, aunque sabemos que la poesía está más democratizada que muchas otras artes y que no solamente aquellos nombres que publican son importantes en el mundo de la poesía, pero es que no solamente habéis traído autores de Estados Unidos, sino de prácticamente todas las partes del mundo y continentes. Sí, bueno, pues mira, más de 40 artistas y poetas, 8 lenguas distintas, 6 días. Es importante para nosotros cambiarle significado a la palabra poesía, ¿no? La poesía es más que letras escritas en un papel, la poesía también es oralidad, imágenes, proyecciones, movimiento, danza, teatro. En ese aspecto, pues mira, con los poetas de Nueva York ya hay un acuerdo con una institución neoyorquina y que colabora ahora mismo con el Festival Kerouac, enviando poetas, becando a poetas desde Nueva York a Vigo. Esto es tremendo, o sea, hay poetas de Nueva York becados por Boris que vienen a Vigo, y nuestra ilusión, nuestra idea es que las instituciones viguesas puedan becar también a poetas jóvenes de Vigo para que vayan a recitar a Nueva York, y así se consume ese intercambio, esa unión de escenas culturales. Bueno, estamos viendo ahí el Poemóvil, ¿no? que ya circula por las calles de Vigo. Esto es algo totalmente inaudito, ¿eh? Hoy hablaba con medios nacionales y no daban crédito. Yo creo que el año que viene ya esto va a estar en todas las ciudades de España. Nosotros tenemos ya al Poemóvil aquí, seguramente que ustedes se asoman por la ventana, podrán verlo y escucharlo, sobre todo, que es lo interesante, en cualquier momento, porque prácticamente está recorriendo todo Vigo, pero de eso se trata también, ¿no? La poesía no tiene que ser un elemento inmóvil, son muchos días además, así que habéis elegido cualquier plataforma que os pueda hacer llegar al público. Totalmente. Queremos bajar a la poesía del pedestal, queremos quitarle la poesía a las élites y dársela a todo el mundo, ¿no? La poesía tiene que ser algo cotidiano, tiene que ser una forma de expresarse, porque eso va a hacer que nos expresemos mejor, que estemos más cerca los unos de los otros y que adquiramos una nueva sensibilidad, una empatía. Ahí lo ves, bueno, con el alcalde lanzando globos, este gesto que parece un gesto tan naif, ¿no? Tan ingenuo. Pues nos hace ser un poco más niños, ¿no? Nos hace ser más curiosos, nos hace ser menos egoístas, tener más ilusión.
Hablamos de usar la poesía para conseguir un mundo mejor, y esto que parece así tan un cliché o que parece algo tan utópico, poquito a poco se puede lograr. Bueno, yo no sé cuánto tardan estos globos en perder la consistencia, pero me imagino la cara de esa persona en cangas o redondela, tan pronto exploten y se encuentre un papel en el suelo, lo lea y se encuentre un poema que además sé que los habéis elegido como para formar sonrisa en la cara, ¿no? Sí, claro, se trata de eso, ¿no? Se trata de sorprendernos. Estos días que hemos estado por los institutos, ¿no?, y le recitábamos poesía a los chavales, a algunos les gustaba y otros como que se reían, ¿no? Como, ay, está recitando poesía. Yo les decía, mirad, es que la poesía no tiene por qué ser algo serio y aburrido. La poesía puede ser divertida, se puede usar para ligar, escribirla en los baños de vuestro instituto, ¿no? Usarla en el día a día. Ahí tenemos a Steven Licardi, también performando en el ayuntamiento, gente anónima que también se ha puesto a leer. Bueno, se trata de democratizar la poesía, ¿no? De que la usemos más, de que seamos más humanos, ¿no? Yo creo que la poesía nos va a hacer estar más cerca los unos de los otros. Hablando de Steven, ya que lo tenemos aquí, Marcos nos contaba hace un momento, más de 40 artistas, casi medio centenar, recitando en 8 lenguas diferentes. Y es que la poesía tiene una peculiaridad, que más allá de que sepamos o no sepamos lenguas, de que conozcamos o no conozcamos el idioma, es capaz de llegar igual. Tú has traído a Steven precisamente para escenificar que esto es posible y nos va a recitar algo. Es tu tiempo, man, para performing. Ahí va Steven. I was born a broken tinker toy. The pieces of my mind configured to not fit quite right. Great divides separating synapses whose dendrites reached like desperate fingers for siblings falling away. Those hands held secrets. The neurons whispering, I am not broken. Doctors tried to fix me up, patch up the perfectness of my disorder, fed me medications that dammed the divides between my skittering nerves, but they only served to flood the majesty of my grand canyons because my mind wasn't falling away. It was flying. When you strip away the bells and whistles of our brains, rearrange the cogs and play with the knobs, you'll discover the world has changed. The mind is just a filter through which reality is fed. What you see is one of only many worlds I feel inside my head. This moment has a texture. Every sound has a voice. I can't read the furrows on your face because my brain can't filter out the noise. Your social cues confuse me. But do you know all the names of the president's wives? I can rattle off to you the history of music between 1932 and 1989. I obsess, I know. But there are patterns everywhere. Let me describe to you the streets of London, even though I've never been there. Don't be scared, I'm not. I don't talk much because my brain can't stop to think. I promise you, I'm in here, kept warm by the stimming I'm swallowed beneath. My mind is hyper-aware of the world. That is the gift that I have been gifted to overperceive the subtle vibrancies that permeate this existence. That blue is not the only blue. Numbers have feelings too. I know this can't control this world of mine, but neither can any of you. Because I was born a broken tinker toy, but no physician could force my pieces to fit. The way the light dances off of my grand canyons could never be muted by medicine. You can't convince me of me. My perfection does not exist on a spectrum. You don't know the comfort of repetitive movement. My light is always bright. Whole worlds exist between my gyri and sulky. If you're wondering where I am, I'm playing there. I'm flying. Whoa. Thank you, Steven, that's marvelous. Ha sido maravilloso. Yo creo que se demuestra que la lengua no influye a la hora de apreciar determinado arte. De todas formas, además de poder escucharlo a él en los próximos días, porque hasta el domingo queda mucho Kerouac, vamos a tener otros nombres más anónimos y otros nombres más conocidos. Cuatro pinceladas, que no tenemos tiempo, cuatro, Marcos. Pues mira, esta tarde a las 9, Maniquíes, micro abierto, con poetas de todo el mundo, con Vladimir Dragosán, el vampiro de Pontevedra, recitando. Uh-huh. El sábado, en el Museo Marco, Guille Galván, de Vetusta Morla, presentando su libro. Y mañana, viernes, por la noche, en la fiesta de los maniquíes, estará Ar-Razán, recitando poesía en árabe, que ya lo hice ayer en el Corte Inglés, y fue brutal. Muchísimas gracias a los dos. Thank you, Steven. Gracias, Marcos. Gracias, como siempre. Un placer. Os escuchamos y os vemos estos 3 días que nos quedan, 4, por las calles de Vigo.
Muchas gracias. Y a ver cuánto los tendréis al área metropolitana. Es el reto de Kerouac para el próximo año. Vale, el séptimo año, área metropolitana, allá vamos. Bueno, allá vamos o allá se fueron los duques de Alba del puerto de Vigo. Es la última imagen curiosa con la que nos queremos despedir. Les comentábamos en los informativos de Localia y también de Radio Vigo que, bueno, durante estos días podíamos visitar esa réplica de la carabela portuguesa. Pues miren cómo inició ella, el barco, la visita, llevándose literalmente por delante esos duques de Alba del puerto. No se preocupen que unos buceadores parece que se encargarán en próximos días en volver a poner esas plataformas en su lugar. Este vídeo lo tenemos gracias a Facebook, a uno de nuestros espectadores que ha contado con Localia Vigo Televisión y nuestra página de Facebook para compartirlo con nosotros. Les invito a que utilicen esa página de Facebook, también a que visiten nuestra página web y a que nos tuiteen. Saben que estamos muy pendientes de las redes sociales, igual que de nuestro correo electrónico, pendientes siempre de ustedes. Vísteme despacio que tengo prisa. Un beso, hasta mañana. ¡Bumba!